que ha realizado nuestra División Policial de Huaral a través de sus diversas unidades operativas, y como resultado positivo se ha podido intervenir, detener y desarticular a la banda delincuencial denominado Los Desquiciados del Norte, en la cual tenemos a 5 personas detenidas. Todo ello data que el día de ayer, en horas de la mañana, un vehículo tráiler salía con productos de útiles de limpieza y útiles de aseo valorizados en más de 500.000 nuevos soles con destino a la ciudad de Chimbote y Trujillo. Es así que al llegar cerca a la localidad de Huacho, este vehículo ha sido asaltado, en la cual 3 vehículos camionetas con sujetos provistos de armas de fuego han reducido al conductor y han asaltado a dicho vehículo mayor, y cambiando de rumbo, aparentemente en primera instancia con destino a la ciudad de Huaral. Es por ello que los representantes de la empresa, al notar una actitud no común en el desplazamiento del vehículo mayor, en este caso el tráiler, han presentado la denuncia correspondiente en una comisaría del Callao. Y es por ello la Policía Nacional, a través de su sistema de interoperatividad, interconectividad, cuando se presentan las denuncias policiales en forma virtual, en forma inmediata, todas las dependencias ya asumen dicha denuncia policial ocurrida. Es el caso que la Policía Nacional ha irradiado a todas sus unidades operativas y el personal policial del departamento de Halcones ha podido localizar a la altura del lugar denominado Donoso, en un terreno que está cercado, ha podido ubicar a dicho vehículo, motivo por el cual han realizado la intervención policial correspondiente y deteniendo a 5 personas que se encontraban en su interior, y asimismo poder ubicar el vehículo con la mercadería, y aparte también se ha podido incautar a otro vehículo mayor, otro tráiler, donde iba a ser trasladado toda la mercadería para partir con rumbo desconocido. Pero ahí, nuevamente, la buena intervención de nuestra Policía Nacional, de la División Policial de Huaral, que ha podido, en el tiempo de fragancia delictiva, de detener a estos 5 facinerosos, lo mismo que ha sido puesto a disposición del Departamento de Sección de Robo de Vehículos para las investigaciones correspondientes, contando con la participación y el conocimiento del representante del Ministerio Público. Este vehículo trasladaba útiles de aseo, llámese jabones, llámese pasta dentales, perfumes y otras especies, ¿no? Y en los cuales han sido recuperados y se está haciendo todas las diligencias correspondientes. El conductor fue en primer lugar maniatado, fue retenido, y posteriormente en horas de la tarde ya da cuenta también por su canal correspondiente a la empresa para la cual trabajaba y para narrar lo ocurrido. Pero para ello ya se contaba con la denuncia policial en la cual los representantes de la empresa habían interpuesto en la comisaría del Callao. Estos 5 detenidos responden a los alias conocidos como Pipo, Manolo, Vuelo, Bifi y Marín. Los mismos que proceden de la ciudad de Lima, Vitarte, Santa Anita, Puente Piedra, San Martín de Porres, y asimismo presentan denuncias por diferentes delitos contra el patrimonio y otros delitos.
le vuelvo a mencionar, el delito se ha cometido en la vía Panamericana Norte y hacia el Caguacho, en la cual cambia el rumbo de la trayectoria del vehículo, del camión, ¿no? Y es por ello que los representantes de la empresa presentan la denuncia correspondiente. Y es ahí, al poderse irradiar y el sistema de interconectividad de todas las unidades policiales, se ha puesto en ejecución el plan cerco a nivel nacional y dando con resultados positivos y siendo la intervención policial correspondiente en la jurisdicción policial de la División Policial de Guaraní. ¿El procedimiento? Aproximadamente más de 500.000 nuevos soles. Estos 5 detenidos ya se encuentran en el Departamento de Robo Vehículos de la División Policial de Guaral. Ya tiene conocimiento de los representantes del Ministerio Público. Están haciendo las diligencias correspondientes a fin de que se pueda determinar su situación penal respectiva.